Bienvenidos al gallinero de Mike. ¿Qué tal van vuestras gallinas? Las mías estupendamente. Hoy vamos a hacer algo fantástico. Mirad, vamos a hacer slime mágico en esta bola de cristal. Y vamos a ver qué es lo que sale, qué es lo que encontramos en este fantástico juego. Vamos a ver por qué se resiste, por qué. Pero vamos a ver cómo voy a sacar. Vamos a ver, os cuento. Os cuento la historia que hay aquí. Mirad, mirad desde arriba. La bola sobresale de lo que es el tamaño de la caja. Así que no sé muy bien cómo voy a extraer. Es que hay que romper, sí o sí, porque si no, no sale. O sea, esto es física pura, No puede salir una cosa más grande que la caja. Tampoco sé ni cómo la habrán metido la bola dentro de la caja. Ya empezamos con las cosas mágicas. Ya os he dicho que esto es para hacer slime mágico, que hay un montón de cosas, ¿eh? Hay recipientes con pociones mágicas, elixires. Y vamos a ver todo lo que hay en el interior. Mirad, tenemos estos recipientes. De momento están vacíos. Habrá que llenarlos, no sabemos con qué. Pero encontramos otra bolsa que está llenísima de cosas. Vamos a vaciarla sobre la mesa y a descubrir qué hay. Vamos a ver, tenemos las instrucciones donde se nos indica todo el contenido de esta caja. ¿Y cómo hacer el slime mágico? ¿Por qué será mágico? No lo sé. Necesita 4 pilas AA. Las instrucciones para crear nuestras pócimas mágicas de slime. Tenemos unos adhesivos para poner nombres o lo que sea a nuestros elixires, nuestras pócimas. Tenemos unos polvos mágicos. Tenemos también un montón de brillantitos, adornos, decoración para añadir a nuestro glitter. O sea, para, es glitter para añadir a nuestro slime. Otro sobre mágico. Una cuerda que será también mágica. Otro sobre mágico, más glitter de estrellitas, otro sobre mágico, unos recipientes con unos colores muy intensos, más cositas mágicas, una cuchara mágica, otra cucharilla mágica y tenemos también la bola mágica donde vamos a crear el slime. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la tapa de las pilas y vamos a colocar 4 pilas AA, 3 y 4. Colocamos de nuevo la tapa y atornillamos. Vamos a empezar preparando una de las pociones mágicas que sirven para descubrir nuestro futuro. Lo primero que tenemos que hacer es encender la bola mágica, lo ponemos en la posición de encendido. Veis que en la parte superior tenemos una especie de mini cacito, este de aquí. Pues esto lo retiramos. Vemos que en el fondo hay un círculo marcado, pues tenemos que añadir agua hasta llenar ese circulito. Entonces vamos añadiendo agua, piqui piqui, piqui piqui, más, ya casi hemos llegado. Hasta aquí. Muy bien. ¿Veis? Hemos rellenado con agua hasta el círculo. Volvemos a colocar este cacito encima de la bola de cristal. Y ahora pulsamos el botón de encendido, que está aquí. Empieza a salir una neblina. Muy bien. Y tenemos que empezar a preparar nuestra pócima para adivinar el futuro. Tomamos el sobre plateado. Lo abrimos y vertemos su contenido en el interior del cacito pequeño. Este que está en la parte superior, ¿eh? No en el fondo. Mirad cómo va saliendo la neblilla, ¿eh? Bajamos las luces y así podéis apreciar mejor la neblilla, las luces que hay aquí dentro y todo eso. Ya veréis que va a ser muy interesante. Tomamos la bolsa del polvo mágico, abrimos por aquí, así. Tomamos la cucharilla pequeña y añadimos 2 cacitos. Uno, o 2 cucharaditas, mejor dicho. Y 2. Ahora tomamos este vasito de plástico que se incluía y tenemos que llenarlo. Llenamos el vasito y hasta ahí, ¡pum! Y lo incorporamos a la bola de cristal. Empieza a aparecer un color y tenemos que mezclarlo. Así que tomamos la cucharilla y empezamos a darle vueltas a esto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De un momento a otro se supone que tiene que aparecer el slime. Además, podemos incorporar alguna de estas bolsitas que tienen decoraciones, como por ejemplo las estrellitas. Así que abrimos la bolsa de las estrellitas un poquito e incorporamos alguna de ellas. Seguimos mezclando y este mejunje, esta cosa, empieza a solidificarse un poco y creo que lo estamos consiguiendo, ¿eh? Mientras tanto, mirad, voy a retirar un momento el cacillo, así, y vais a poder ver, mira la nieblilla que sale, ¿eh? Increíble. Y en el fondo hay una luz, tenemos una bola realmente mágica que nos da luz y un humillo muy, muy especial, ¿eh? Como veis, hemos conseguido hacer un slime rosa y con estrellitas. Voy a sacarlo del cacillo. Vamos a ver si sale y a ver qué tal nos ha quedado. Vamos a ver si esto ya tiene consistencia. Mirad, mirad cómo queda. ¿Veis? Rosa y con estrellitas. Aunque de momento se queda bastante pegado en las manos. Y esto es un pringue bastante importante. Esto mancha mucho. Creo que se me está pegando todo.
necesita un poquito más de darle vueltas, de masajearlo, así, bueno, y sí, hay que masajear más esto, ¿eh? Se me quedan completamente las manos pringosas, mirad, mirad, mirad esto, parece que me ha moqueado un fantasma o algo así, eso, ahí, vale, vamos a ver cuál es nuestro futuro según las indicaciones que hay por aquí. Hemos hecho un slime rosa con estrellitas, rosa y con estrellitas aquí. Amor a primera vista en la tienda. O sea que si me voy a una tienda ahora, voy a encontrar a mi amor a primera vista. ¡Pum! ¿Qué hago? ¿Voy o no voy a la tienda? ¿Qué pasará? Ya el slime tiene mejor consistencia, no se pega tanto, pero mis manos han quedado hechas un desastre. Podemos preparar otro slime, ¿verdad? Entre tanto, mirad qué bonita se ve esta bola de cristal con el humillo, las luces, ¿verdad? Vamos a intentar hacer otro slime mágico. Esta vez, pues mira, mirad, tenemos el elixir del coraje, de la valentía, el de los famosos, no sé qué es lo que hará, el elixir exitoso y el elixir de la felicidad. ¿Cuál creéis que sería el más importante? El de la felicidad, porque todo lo demás da igual si no hay felicidad. Así que vamos a hacer el de la felicidad. Necesitamos 2 cucharaditas de este polvo mágico, 1 cacito de agua, llenamos hasta la línea, ahí, y añadimos. Ahora hay que echar el colorante este rosa, que no lo hemos probado hasta el momento. Pues hay que echar... ¿Cuánto hay que echar? Hay que echar 15 gotas rosas y 5 azules. Pues vamos a echar 15 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... No sé si han caído 16, a lo mejor nos va a salir la felicidad por los poros de la piel y todo de tanto que hemos echado. 5 gotas azules. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hay que añadir el glitter de los corazones. El de los corazones, añadimos un poquito, piqui 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 piqui, ahí está, así, y ahora lo tenemos que mezclar, así que vamos a ver qué color nos queda después de añadir el elixir rosa y el elixir azul. ¿Qué color quedará? Bueno, pues queda un color de momento, es un verdoso extraño, vamos a seguir dándole vueltas. Mirad, 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 mirad la bola de cristal, cómo va echando esa niebla, mirad, 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 mirad. Se ve genial, ¿verdad? Y las luces, bueno, está muy bien. Vamos a seguir dándole vueltas. Ah, por cierto, mientras le voy dando vueltas a esto para que el slime se haga bien, ha llegado a mis oídos que queréis que haga más vídeos de la cocina miniatura japonesa. ¿La recordáis? ¿Aquella que construimos? Pues lo vamos a hacer. Próximamente más vídeos sobre cocina miniatura japonesa, ¿vale? Sí, ya me decís en los comentarios qué queréis que prepare. Por ejemplo, pues podemos preparar una sopita, una pizza, unas hamburguesas, unos filetitos, un arroz especial, unos tacos al pastor, o si queréis vídeos de alguna otra cosa, pues me lo decís en los comentarios y aquí en el gallinero de Mike lo hacemos realidad, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, este es el slime de la felicidad. Felicidad. La felicidad va a estar cuando me lave las manos porque el color que ha tomado es un poco grisáceo, azul grisáceo, y es súper pringoso. Hay que dejarlo evaporar un poquito más el agua y también hay que masajearlo más porque esto está realmente pringoso. Ya te digo que la felicidad va a venir cuando me lave las manos porque mira cómo han quedado. O sea, están completamente moqueadas con slime. Crear slime y yo, es que son dos cosas que no nos llevamos bien, ¿eh? Aún así es muy divertida esta bola de cristal mágica para hacer slime mágico con pociones mágicas. Todo es mágico aquí. ¿Habéis visto los cazafantasmas? Cuando está todo moqueado porque ha pasado un fantasma por delante y lo ha llenado todo de ese ectoplasma, esas babas fantasmales, pues así estoy yo, moqueado. Sin embargo, el otro slime ha quedado ya perfecto, mirad. Ya tiene la consistencia perfecta de slime y es muy, muy divertido. Esos slimes podemos guardarlos en estos recipientes que, claro, ahora resulta... Aquí, aquí, mirad. Ahí podemos guardar nuestros slimes. Es que es increíble el pringue, ¿vale? Vamos a ver, entonces, ¿qué es el pringue? Ensuciarse, para los que no lo sepáis. Entonces, ahí podemos guardar nuestros slime pringositos, ¿vale? Nuestros slime todos moqueados. Y así podríamos seguir haciendo más y más slime. Mirad, mirad qué bien está este. Pues este vamos a guardarlo también ya. Y lo introducimos en el bote, lo cerramos y ya tenemos ahí ese otro fantasma de slime. Bueno, lo dicho, en el próximo vídeo voy a intentar cocinar algo. Lo que me digáis, lo que me digáis en los comentarios, lo voy a intentar cocinar en la cocina miniatura japonesa. ¿Me saldrá bien?
o me saldrá como este slime. Ha sido muy divertido. Nos vemos en el próximo vídeo del gallinero de Mike. ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.